Saludos, muy buenos días República Dominicana y todo el mundo que nos está viendo en estos momentos por su canal, Canal 19. Bienvenidos a su programa Proyecto Visión Nación. Y como siempre tenemos con nosotros su apóstol, doctor José Christopher. Y con ustedes Iván López. Christopher, ¿cómo está usted? Como siempre, dándote los buenos días. Y yo también tocándote la trompeta. ¿Cómo está todo? Bueno, ya tuve, ya hicimos el lanzamiento del primer programa. Te voy a decir algo, eh, ese programa pasado tuvo una repercusión muy grande, muy grande, eh, y especialmente en el tema de Hipólito. Sí, pero a mí no me preocupa. No hay nada contra Hipólito, verdad que no. No, pero a mí no me preocupa que eh, esas llamadas que comenzaron a dar eh, eh, de incidente y molesta a mí no me preocupan las llamadas de este, este programa no es eh, eh, para un sector en específico este programa es para una alerta al pueblo cristiano una alerta a nuestra nación una alerta a lo más necesitado que nosotros no vamos a ser títeres ni, 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 ni juguetes ya de los políticos tradicionales. Una política de corrupta, una política de manipulación y una política, una política donde saben jugar con nuestras emociones. Y, y o sea, no se está atacando al pecador, sino al pecado. No, y. no a la persona, sino los hechos. Y me viste la... insinuando que si no íbamos a tomar temor por las llamadas que no, que no hicieron, no vamos a tomar ningún tipo de temor. Nosotros vamos a hablar lo que tenemos que hablar aquí en este programa y vamos a decir la verdad cruda de un sistema actual en República Dominicana. Ahora, República Dominicana, gozamos de una democracia muy buena. Se trata de esto, democracia, comunicación, la comunicación no puede tener, la comunicación tiene libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os será libre. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Jesucristo. Eso lo dijo Jesús, dice que fue el Padre de la Patria. El Padre de la Patria lo que hizo fue tomar una palabra de nuestro Creador. Incluso, sí, tiene y ser nosotros... Y ser nosotros imitadores de Él, como, 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 como nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Si vemos Cristo fue que en la, en, la, en la bandera la Biblia está abierta. Y es un, es un versículo específico. Pero por eso son los valores patrias que se han perdido en República Dominicana. Nuestros padres de la patria que crearon la libertad de esta nación y, y, y tenían como el norte Jesucristo, Dios, patria y libertad. Si Dios es primero en República Dominicana, si Dios es primero, la constitución hay que respetarla. Claro. Y si Dios es primero en República Dominicana, si es Dios patria y libertad, los valores morales, los valores morales y cristianos en República Dominicana hay que, hay que enseñarlos. Tienen que prevalecer. Y tienen que prevalecer, porque entonces, si no se hace así, estamos nosotros violando la constitución. Y la bandera, nuestra bandera que son símbolos patrios, nosotros la tenemos como, como, como un pedazo de tela, como un pedazo de tela decorativa que no en, ser. en las escuelas y los escudos como insignia en, 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 en los uniformes militares, en las instituciones públicas. Si respetamos la Constitución, los valores patrióticos hay, hay, tienen que volver otra vez a nuestra República Dominicana y a nuestra nación. O sea que hay que enseñar la verdad y nos hará libre. Yo creo que nuestro sistema eh, tiene una inseguridad ciudadana, pero no es desde abajo hacia arriba, es desde arriba hacia abajo. Aguántalo ahí, vámonos a una pausa. ¿Qué te parece? El Poder Judicial, este es el organismo encargado de administrar justicia. Justicia que a través de los tiempos ha sido cuestionada, aún sabiendo que cada poder del Estado está destinado a actuar de una manera independiente. Donde en nuestro sistema no se aplica. No es un secreto que en la actualidad los ricos y los políticos tienen inmunidad donde los jueces y fiscales hacen sentir a la ciudadanía impotente e insegura, donde los más poderosos se manejan sobre las bases del tráfico de influencia y no hay más ciego que el que no quiere ver. Y esto tiene que cambiar en la República Dominicana. Acabamos de ver recientemente cómo jueces por orden y mandatos superiores... Tienen la obligación de dejar en libertad a hombres corruptos. Pues el procurador, haciendo uso de sus facultades, jugando un papel de suma importancia, porque hay que reconocerlo, para que todo esto cambie en la justicia dominicana. Pero le vamos a recordar en este día al procurador general de la República que la justicia no es ciega, tampoco es fuerza. Que no solamente busque a los jueces, que vaya a los diferentes destacamentos policiales, que vaya a Gafre, que son comercio ilícito que allí hay y es al mejor motor y son negocios particulares. La justicia no es puerta, la justicia está corrompida en República Dominicana. Vimos el video. Este es un video que nosotros entendemos que el sistema judicial en República Dominicana está corrompido. Est estamos claros, yo soy abogado, yo soy abogado, el sistema en República Dominicana está corrompido. Y quiero aclarar, quiero aclarar, ni me he visto de militar, ni vendo droga, ni soy un funcionario del gobierno, para que me, para que me, 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 me comiencen a perseguir. Ni me he visto de militar, ni vendo droga, ni soy funcionario del gobierno. Para que cualquier tío, otro tipo de investigación o de cualquier persecución que quieran hacerme, lo que se sientan afectados, pues nosotros estamos a su entera disposición, porque nosotros no vamos a callar una verdad cruda de un sistema en República Dominicana. Y esto que está sucediendo, todos sabemos, el pueblo está indignado. Mira. El pueblo está indignado. Hay muchos casos que se quedan impunes, pero bien impunes. ¿Y tú sabes quiénes somos los que estamos hablando aquí? Somos ministros cristianos evangélicos. Ministros cristianos evangélicos, por primera vez, diciendo la verdad cruda en República Dominicana de lo que está aconteciendo. No es, yo no sé de, con qué intención lo está diciendo la oposición. Los partidos que se infiltran lo sabemos. Pero muchos de la oposición no sabemos con qué intención. Pero la intención. Creemos que la intención del movimiento verde es muy buena. Ahora, hay una nación que está gimiendo a una. Todos sabemos que aquí los expedientes se fabrican. Y también se engavetan. Pero se y fabrican. Se desaparecen también. Y también se acomodan. Se acomodan los expedientes. Donde muchas veces el fiscal está de acuerdo con el jefe del destacamento y buscan la manera de cómo arreglar un expediente para que cuando el expediente vaya a la justicia no tenga fuerza jurídica. Y esas son las cosas. Y esas cosas, esas cosas, están haciendo daño a esta nación. Estas cosas. Están dándole privilegio aquí los ricos y los políticos. ¿Tienen impunidad? Ya te está. La Lula cayó preso. Ah, pero eso no fue a cayó eso en, Brasil. Preso, en Brasil cayó preso. O sea, Toledo, perseguido. Alan García, preso. Y, y tenemos muchísimos presidentes que están. Pero aquí un, un funcionario, un peón del, del juego de ajedrez, no. No, es, no se le puede tocar con el pétalo de una, de una rosa ¿Qué funcionario ha caído preso? Aquí hay varios funcionarios que han sido no, 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 funcionarios no. Que han sido funcionarios del gobierno actual Que han sido procesados y ya su, se engavetó no, no, pero Se quedó preso, Y, y eso preso. está indignando a un pueblo Porque hay un pueblo que abrió los ojos Hay un pueblo que abrió los ojos Porque el sistema judicial lo protege Cada vez, cada dos años Cada dos años que se levanta el proceso político de persecución política es para ver si vienen las negociaciones. Entonces, vienen las negociaciones, vienen las negociaciones con los diferentes estamentos políticos y el gobierno, nuestro gobierno de nación se compromete. Y él está comprometido, no podemos hacer un gobierno completamente transparente aunque queramos, porque hay un, un gobierno corrupto y el sistema judicial está permitiendo que esto suceda. Me explico, después que se fabrican los expedientes y se mandan y se y se, y se mandan a la justicia, pues nuestro sistema, Vamos nuestro a, sistema, nuestro sistema es el que eh, recomienda y coloca a los jueces, porque él, él lo coloca. Los jueces de nuestras alta corte van a depender y van a, a tener la obligación y un compromiso con todos los funcionarios que lo estén haciendo incorrectamente, y los fiscales que son puestos por nuestros gobernantes. El Poder Ejecutivo pone, pone los fiscales. Nosotros entendemos que para que el sistema cambie, esto no se trata de este gobierno, se trata de todos los gobiernos. Porque es el sistema que ha venido a. El Poder acabeando. Judicial no puede estar comprometido políticamente. No, jamás se El Poder Judicial no puede estar comprometido políticamente. Porque van a seguir teniendo impunidad. Este caso de Odebrecht. Si, si, si estas personas se salen con la suya. Si estas personas se salen con la suya. va a suceder. Que nuestro país internacionalmente. Vas a quedar muy mal parado. Y no solamente esto, sino en nuestra nación vas a condenar estos hechos. No, no sé si viste lo que dijo Pepe Goy con el, en el programa pasado. No me busquen la boca, que voy a hablar. Sí, él decía que no cae solo. Así dijo otro ahora cuando cayó preso. Si caigo, no caigo solo. O sea, que hay más personas Voy a indicadas. tener que hablar. Y tuvieron que decirle, estate tranquilo que te vamos a sacar en los próximos días. Tú vas a salir, ya el expediente que se hizo es para que tú no tengas ningún tipo de situación. ¿Tú, tú sabes que, eh, Entonces, esto, 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 esto el pueblo, esto el pueblo lo está viendo. El pueblo lo está viendo. Y nosotros ya no, ya nosotros no podemos seguir siendo títeres. ¿Para qué tener tanto dinero? ¿Para qué tener tanto dinero? Una, una nación con grandes necesidades, con grandes problemáticas, que nuestros niños se están perdiendo en la calle y quieren tener todo el dinero del mundo y no hay quien le haga justicia, porque la justicia está corrompida en República Dominicana. Así es. ¿Qué vamos a hacer? Un cambio. Esto es una barbaridad. Y este, este sistema tiene que cambiar. Vamos a la pausa. Hermano, eso es terrible. El sistema judicial de República Dominicana tiene que cambiar, Christopher. Tiene que cambiar. Para que haya armonía en el país y tengamos la mente fresca y nuestra nación, nuestros ciudadanos puedan caminar por las calles y alabar a Dios, hermano. Y haya armonía en este país. ¿Tú no crees? No es un sueño. No me mires con esa cara, porque tú no, me estás con estoy, una cara como, estoy, que estoy soñador, no, es, como que estoy soñador, como que estoy soñando algo imposible. Y para Dios nada es imposible. Estoy cuidándome porque estoy molesto. Esto de hablar de un tema por tanto, tanto tiempo y ver tanta impunidad, ver tanto tanto desastre, tanta, tanta ironía, tanta burla, tanta burla. ¿Y, y qué van a hacer? Nos tienen en, 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 mira, en una opresión total y, y, y luego que pasen estos dos años y medio eh, los funcionarios van a comenzar a buscarnos, nos ¿No? ¿No? van a comenzar a abrir la puerta, van a comenzar a dar algunos empleitos, van a comenzar a, a, a cambiar el rostro de, de, de perro burdo que tienen y van a comenzar a, a, a dar una, eh, una sonrisa ficticia de, de, y van... Las puertas están cerradas, eh, yo he estado en instituciones públicas eh, y, y es, todo el mundo sabe que es, esto es un desastre, de verdad este es un desastre. ¿Cómo maltratan las personas allí? ¿Y cómo cual, por cualquier cosa, por cualquier simpleza, eh, lo humillan? Y más aún... El pueblo, todo, el pueblo, todo cada vez más difícil y ellos con una impunidad total. A lo que yo le estoy llamando Dios es caído. Y no es este, es cualquier gobierno de este sistema que venga va a hacer lo mismo. Y soy el que creo que, lo, que este lo está haciendo mejorcito. Soy el que creo que Pero, lo está haciendo mejorcito, excepto que, los, que este último mandato. Yo creo que el presidente no está viendo las cosas que están pasando en nuestro país. Quizás lo están entreteniendo con otras cositas más por ahí y tú sabes que no le llegan las informaciones o quizás no ve televisión o quizás no camina por las calles para ver en realidad sentir lo que siente el pueblo. Posiblemente. ¿A quién van a condenar? ¿A Rondón? Bueno. ¿Y a Díaz Rúa? Bueno. Yo no le voy a dar el listado que todos conocen. Yo no voy a hablar del listado que todos conocen, de personas que han sido procesadas en la justicia y está tranquilo ahí, quédate tranquilo para que no te vayan a mover, que si te mueven te vamos a tener que meter preso. Si lo mueven, lo meten preso. Si no lo mueven, si lo mueven, lo meten preso si son, si son de los, si son los pequeñitos. Si son de otra índole, pues vamos a buscar la manera de cómo eh, protegerlo. Y también un mensaje a esos políticos, decirle, mira, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo... Si su alma se va al infierno, ¿de qué le vale a los políticos tener todo el dinero del mundo? Masacrar a un pueblo y cada vez más hacerse rico para cuando mueran van al mismo cajón como los demás. Y todo ese dinero se queda. incluso, óyeme, una cosa, la familia queda en problemas porque se, se matan por lo, que, por lo que el otro dejó. Vamos a cuidar. Aquí hay que un mensaje que, que por lo menos suelta en la ñoña, como dicen por ahí. Digo, ese, ese, que suel, suelten la ñoña para que el pueblo, por lo menos, la migaja que caiga de la mesa le pueda llegar a ellos. Comencemos por ahí, por el momento. Esto es una barbaridad. este, este Terrible. Sistema, el sistema que tenemos en República Dominicana, yo eh, voy a otros países, voy a otras naciones. Totalmente eh, diferente me imagino. Y esto es una jungla donde hay... Unos cuantos que consideran que, que el país está hipotecado, que es de ellos, y actúan sin piedad, sin misericordia, nos, a su antojo nos usan y, nos, y juegan con nosotros. Y no solamente a los funcionarios, porque el problema que hay es que estamos hablando de funcionarios. ¿Cuántos empleaditos, excúsenme el término, empleaditos, prepotente y ahora mismo ricos? Y no solamente eh, no solamente, incluyendo este gobierno, no solamente este gobierno, son todos los gobiernos, todos los gobiernos, todos los gobiernos establecidos Pero que es que el cáncer, en el sistema. es que el cáncer se riega, se propaga, y ese cáncer que está arriba se está propagando a la gente de abajo. Entonces, estamos en el lema que, que decimos, bueno, vamos a la búsqueda. Todo es una búsqueda, todo es un engaño. ¿Por qué? Porque están mirando el ejemplo de sus gobernantes, el cual no están dando un ejemplo bueno. Si lo de arriba roban, el de abajo dice, bueno, yo no voy a trabajar. Si fulano roba, yo también voy a robar. Y estoy protegido. Y estoy protegido. ¿entiendes? Y si doy voto y tengo mucha gente que le hago bulla, a mí nadie me hace nada en este país. Si yo aporto personas para X candidato o X posición, yo tengo impunidad en República Dominicana. Ya estamos llegando a, al final de este segmento. Yo no sé si eh, para la próxima semana esto viene fuerte. Bueno, eh, trataremos de tener un tema bien, bien caliente que vamos a marcar la diferencia y estamos marcando la diferencia. Y para marcar la diferencia entre, entre tantas diferencias tenemos que traer algo diferente, mayor de lo que hay. La próxima semana, los partidos políticos. Su departamento de culto, Sector Eterno, y se va Leonel Fernández del PLD. No, la seguridad ciudadana, cristóbal. tocate algo muy fuerte. Eh, no, no, que no. es algo muy importante en nuestro país. si no hay seguridad ciudadana, entonces no, no, podemos, no podemos caminar por las calles libres. no podemos tener libertad, a lo que está en la bandera impresa. vamos a matar a media po población. se van a matar. hasta que no, porque es un sistema corrupto que hay y el sistema eh, creo que está, eh, podemos estar mm, eh, eh, direccionando mal cuando entendemos que el sistema es nuestro presidente sí porque la gente no, se enfoca al presidente no no entonces todo el que el que viene ataca al presidente yo si sí recuerda que qué fue lo que sucedió con juan bosch bueno, a él, a él lo atacaron fuerte. Le dieron como... un golpe de Estado. Cuando trató de, estado, de cambiar sí. un sistema, cuando trató Juan Bosch de cambiar un sistema, que, que los primeros siete meses cogió lo corrupto y comenzó a meterlo preso, ¿qué, qué sucedió? Ahí mismo. Fuera. Seguido, seguido. seguido. seguido yo, yo, soy no bo... yo soy bochista. Yo soy bochista. Los principios que sigue Juan Bosch en República Dominicana, esos se han perdido. Y se han perdido, también en el PLD. Los principios de Juan Bosch en República Dominicana se han perdido. Los principios de Juan Pablo Duarte sí, se han perdido en República si Dominicana. Juan Bosch fue el que fundó el Partido de la Liberación Dominicana, como lo hizo con el PRD también, debería de respetarse y seguir las líneas que él implantó en su partido. Cosa que prácticamente, si comparamos a Juan Bosch. Y lo que está pasando hoy en día en el partido no es lo mismo. No, no, porque todos los partidos perdieron la esencia para la cual fueron creados. Entonces, Así fue creado el partido social cristiano. El Partido Reformista Social Cristiano, su líder máximo, doctor Joaquín Balaguer, uh -huh. que viene desde de una dictadura a un proceso democrático, <coughs> entendemos que nosotros vamos a estar pidiendo entonces a grito a Balaguer para los próximos. Vamos a, vamos, a, vamos a, a poner a Balaguer como si fuera un héroe. Vamos a poner a todas estas personas que nosotros atacábamos por su conducta y su manera de proceder en República Dominicana, entonces lo vamos a poner como si fueran nuestros héroes. Bueno, deberían ser héroes en comparación a lo que está pasando hoy en día. Entonces, sí, vamos a eso. entonces es que hay un sistema que ha venido cada día de mar en peor. En este cabencha. sistema que viene de mar en peor no es nuestro gobernante. Yo, yo, yo creo que el presidente, de nuestro presidente, está tratando de hacer las cosas bien. Pero si tiene un gabinete que no está de acuerdo con él. Ahora, solo no se puede. No, tiene que tener. Solo un... no se puede. Y la seguridad ciudadana de la que estamos hablando, yo creo que comienza primero en el poder legislativo comienza en el poder ejecutivo, sigue en el poder judicial, que ahí sí hay sigue problema. respetando sobre todo la constitución de la República, que es lo principal, continúa con el sistema educativo en República Dominicana, que de ahí depende el futuro de nuestra nación. El sistema político de la República Dominicana. Que es lo que está rigiendo el país hoy en día. Y también el sistema religioso en República Dominicana. Que es el que va a llevar la palabra y la esencia de Dios. Y no podemos dejarle tocar las instituciones catrenses en nuestro país, República Dominicana. Que son las que están controlando en las calles. Entonces, si esto no marcha bien, no importa que nosotros acabemos con medio país, vamos a terminar acabando con medios país. Después terminando, acabando con tres cuartas del país. Luego vamos a terminar con el país entero y te vamos a terminar nosotros dándonos un tiro, porque no vas a ver uno. Porque hay un sistema que está corrompido en República Dominicana. Y para que poder ir verdaderamente a un desarrollo, el sistema actual tiene, tiene que, cambiar. que cambiar. No es atacando, matando a nuestro conciudadano. Es que hay un sistema que tiene una inseguridad ciudadana desde arriba hacia abajo. No son los los, el poder legislativo lo que hacen que nuestros gobernantes violen la constitución de la república. No son ellos que se prestan ese juego. Claro. Pero se prestan porque se prestan ese juego. ¿No, no viste lo que sucedió en el Congreso en la, cuando Hipólito Mejía violó la constitución de la República? Que a, Hubo problemas. A soborno, a soborno. A soborno sí. Y luego hubo muchísimo tiro. Sí, 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 y sí. así han venido todos nuestros gobernantes. Nosotros vamos a traer un programa aquí. ¿Cuál gobernante no ha violado la Constitución? Y el que no ha violado la Constitución, entonces ha caído en cosas mayores. Y esto no puede seguir igual en República Dominicana. Hay un pueblo, hay un pueblo que ya abrió los ojos. Hay un pueblo cristiano, evangélico, que toma decisiones grandes en este país. Hay un pueblo. De los más desposeídos, los más necesitados en República Dominicana, que ya abrió los ojos República Dominicana. Y no se van a seguir comprando con, con pequeñas dádivas, ni tampoco lo van a seguir usando a su antojo. Y mira que ese pueblo ha tenido <coughs> mucha paciencia, la paciencia de Dios, para esperar y sigue esperando de que haya un cambio en nuestra nación. Para ver un cambio en nuestra República Dominicana, eh, yo creo que no se puede gobernar solo. Y los es imposible. El equipo que tiene el presidente Danilo Medina, el equipo que tiene, no le ayuda. No le está ayudando. No hay un solo vocero calificado del, del Poder Ejecutivo, calificado que pueda darle un mensaje a la Nación. No hay un solo vocero del Poder Ejecutivo que le pueda dar un mensaje a la nación. Un solo vocero que tenga el presidente. Y eso le falta. Si el presidente se, se para a hablar a la nación, la, la nación aún. Le escucha, aún le escucha, pero, pero vocero calificado, personas que tengan el corazón con el pueblo, las personas que puedan ayudar al presidente a brincar el charquito, de ir con él o ellos comenzar a hacer cosas totalmente diferentes, no, no lo hay, y esto es preocupante, y el pueblo está reclamando, y el pueblo está indignado, lo peor que puede suceder en un gobierno, lo peor que puede suceder en una nación. Es un pueblo descontento y bueno y en la actualidad el pueblo prácticamente está descontento. El pueblo está el pueblo está hablando Porque solamente por el los, pueblo está hablando por los hechos que está viendo el pueblo diario, está hablando. La gente anda con una inconformidad en las calles en las guaguas en, en donde quiera que te encuentras con las personas le ven los rostros como que despavorido como esperando como esperando un cambio esperando que venga alguien del cielo, pero ya estamos aquí nosotros. El, el pueblo está hablando. Eh, yo soy un hombre del pueblo, que estoy con el pueblo por encima de todo. Incondicionalmente yo estoy con el pueblo. Yo voté por el presidente, apoyo al presidente, seguiré apoyando al presidente, seguiré apoyando la buena gestión en muchas áreas que tiene el presidente de la República, Danilo Medina. Pero no estoy de acuerdo con el sistema actualizado, ni estoy de acuerdo, de acuerdo con el equipo que está eh, al lado del presidente Danilo Medina, porque no lo están asesorando bien. No lo están asesorando bien. No, el presidente no sabe realmente cuáles son los males que realmente están sucediendo en nuestra nación, porque hay una situación, hay una situación que, se está, que es generalizada en República Dominicana. Y es que todos estamos viendo cómo se están tratando de buscar soluciones a la seguridad ciudadana. Pero estamos viendo cómo el sistema judicial en República Dominicana no está respondiendo y está dando impunidad a personas corruptas en este país. Vamos a una pausa. Yo creo que estamos en un país democrático. Eh, creo que no hacemos nada con atacar a nuestro gobernante, sí atacar un sistema. Creo que eh, está, está tratando de hacer muchas cosas bien hechas, eh, pero creo que el sistema, por más que quiera, por más que quiera, no lo va, ¿Sabe que no ese, va a terminar bien. ¿Sabe qué ese punto en cuanto a menos? A lo a menos que no ponga el oído con el pueblo. Sí, mira, la parte judicial, Christopher, tú sabes que eso tiene una, un efecto secundario en lo internacional, porque cuando la, las inversiones internacionales ven que en República Dominicana no hay seguridad, no hay protección a las inversiones, no invierten, no invierten. En el caso de Debrez, si miras a nivel internacional, los demás países han juzgado y han tenido resultados. Pero aquí todavía estamos buscando y esperando los resultados que supuestamente han habido y van a llegar. Triste la historia. ¿Qué tú crees que se puede hacer en ese sentido? Bueno, aplicar la ley. Que la ley sea para todos igual. Así como un buhonero recibe. También uno de arriba tiene que recibir. Pero para que se aplique la ley tiene que haber un cambio. Pero eh, cambiar un sistema de la noche a la mañana no es fácil. No, imposible. Cambiar un sistema de la noche a la mañana no es fácil. Y, pero sí creo que hay que comenzar a, a desentarla. Eh, eh, tú buscas eh, el proceso político de cada... Aquí se protegen demasiado los funcionarios. Y se atacan demasiado los adversarios. Eh, y esto, eh, ya hay un pueblo que lo está viendo. Ya, ya, ya hay un pueblo vuelvo y lo repito y lo voy a repetir. Mientras esté en este programa, hay un pueblo que despertó. Y habemos hombres que no estamos haciendo esto porque queremos enriquecernos. Estamos haciendo esto porque entendemos que nuestra nación nos necesita. Y estamos haciendo esto porque entendemos. Que tiene que haber hombre aquí, no solamente dispuesto a hacer la verdad, hacer lo propio para que en nuestro país las cosas resulten diferentes. O sea, que el verbo se haga realidad. Que el verbo se haga carne. Se haga carne. Y, lo, lo que se está hablando, que se aplique también para que haya un resultado. Eh, eh, esto es indignante. Eh, a mí me me, me. me ocasionó mucho enojo, molestia, ira saber cómo la justicia en los Estados Unidos a Donald Trump un fiscal lo somete y lo frena. Y lo frena. Y lo frena. Y no se atreve Donald Trump siendo presidente de los Estados Unidos de América, la, la, la nación más poderosa del mundo a cancelar ese fiscal, porque hay un sistema. No implantado. se atreve porque hay un sistema que protege la seguridad judicial en los Estados Unidos. ¿Y qué fiscal se atreve aquí a abrir, a abrir la boca? ¿O qué político? Porque el sistema no lo protege. Yo, yo, yo hice política por Porque nuestro es. presidente Danilo Medina, yo hice política en un sector eterno, que esto vendrá un programa a hablar de esto. Hice política y aporté, pero aquí ningún funcionario no se atreve a decir ninguna cosa que pueda reñir. Yo lo que no puedo venir aquí es a de tratar de a ningún funcionario, a menos que no esté haciendo cosas totalmente ya violando, como hay muchos que que nosotros solo vamos a estar mandando al presidente, vamos a estarle mandando al presidente muchas cosas que están sucediendo en este país, que parece ser que no hay nadie que se la, se la pueda estar diciendo, ¿Hay que pueden que están afectando y que llama a indignación, está llamando a indignación, es una situación que se nos está escapando de la mano. En el movimiento verde hay muchas pasiones encontradas y hay muchas personas descalificadas. Sí, es verdad, pero hay personas calificadas y muy serias en este país que tienen trayectoria. Y no solamente en el movimiento verde, en las iglesias cristianas evangélicas. Ya hay muchos hombres que estamos incidiendo en la política. Ya nosotros vemos un equipo de personas que estamos, no estamos siendo meramente religiosos. Nosotros estamos poniendo todo en su lugar. Claro que se supone que poniendo a Cristo por delante en todo y que sea él que nos dirija, pero esto no me convierte a mí en un pecador que estoy viendo una nación y por cogiendo los hombres de pecado, los hombres corruptos, posicionándolos en el gobierno para que ellos nos dirijan a nosotros. Esto se acabó. Es que hay una diferencia. Esto se acabó. La política es un trabajo, como cualquier otro. Y si se toma como trabajo, entonces no hay ambición. Se va a efectuar como trabajo. Y el evangélico que entra a política no se puede olvidar de que es cristiano los principios de Dios. ¿Por qué? Porque es un trabajo la política. Y hay que ejercerlo. Le como preparan, es. le preparan una suite para que estén de vacaciones 15 días. no, 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 no. En una. Sui, solo que el nombre se llama Najayo pero bueno. Eh, mandan a Rondón, el otro, eh, a la Victoria para separarlo, para separarlo, para que allí no haya mucha comunicación, para sacrificar a al que yo entiendo que es el menos inocente, porque el el eh, el más culpable no es Rondón. El más yo, no, yo, no, yo ni siquiera conozco a ese señor. Son los que tomaron el dinero. Y el problema no es los 92 millones de dólares que se le dio como soborno. ¿Sabemos nosotros cuántos ingenieros, arquitectos, dejaron de obtener sus ganancias para su familia? ¿Cuántos miles? de millones de dólares obtuvo esta compañía que sacó fuera del país que el país no fue beneficiado para nada cuántos miles de millones de pesos tuvo que obtener Odebrecht y todavía nadie se ha pronunciado si la oposición si van a pagar lo que sean culpables es decir no vas a ver culpable el culpable en definitiva voy a ser yo en definitiva vamos a buscar unos cuantos culpables para esta situación que que le acabamos de preparar una suite. Como le preparamos la suite, también preparamos los expedientes y también lo preparamos a ellos para crear una impunidad en República Dominicana, como que el mundo no está viendo lo que está pasando y esto está colmando el vaso. Esto es de gran molestia que el pueblo sabe que mientras hay presos allí en la victoria, padres de familia que pueden ser re, regenerados, que pueden ser reorientados, pero tienen un año, dos años, cinco años, diez años presos y son presos por cualquier simpleza. Más aquí los verdugos, los hombres que están destruyendo este país, que se, está, que se están robando la, la economía del pueblo dominicano, son impunes. Y esto no puede seguir sucediendo en República Dominicana. República Dominicana está gimiendo a una. Y este es el problema. Iván. Cuando el pueblo cristiano se está uniendo al pueblo secular para dar la voz de alerta y también protestar por esa nación, oye, la cosa es grande. O sea, Dios está en el asunto. Mientras el sistema judicial siga dependiendo del sistema político en República Dominicana, nosotros vamos a ser prisioneros de un sistema. Sí. Somos prisioneros de un sistema. Esto, esto no es el gobierno actual. Esto viene desde Lili, Trujillo. Juan Bosch trató de hacer las cosas diferentes. Trató de hacer las cosas diferentes. Y dijo una expresión. El PLD lo he formado para que tenga el oído en el pueblo y para que los principios y los valores patrios estén enalbolados en República Dominicana. Nuestro padre de la patria, Juan Pablo Mal Tuarte, Ramón Matías Mella, Francisco de Rosario Sánchez, que sacó. Se sacrificaron, derramaron su sangre por darnos libertad a nosotros. Lo mismo que hizo cruz, Cristo en la cruz del Calvario, sacrificarse para darnos libertad. Ellos siguieron el ejemplo de nuestro Padre, de, la, de nuestro Padre espiritual. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ellos conocieron la verdad y derramaron su sangre por nosotros para que nuestros hijos tengan seguridad ciudadana en estos días, para que nuestros hijos conozcan que hay una nación libre e independiente y que hay una bandera, una bandera en República Dominicana que tiene el rojo, el azul y el blanco y que el rojo representa la sangre y que esa sangre derramada no podamos nosotros decir si sí, ha valido la pena. Y que en el centro tiene un escudo y que el escudo tiene la Biblia abierta y que la Biblia está abierta en el libro Juan 3:16. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad o será libre. Y, y encima tiene un, un emblema que dice Dios, patria y libertad. Y si nosotros no retornamos otra vez los valores patrios y no respetamos la constitución de la República Dominicana, es imposible que nuestra nación pueda ir a un puerto seguro. Yo creo que eh, es tiempo, es tiempo de que comencemos. Que nos, nos unamos y comencemos a atacar un sistema. Y creo que el, soy el que digo que el presidente tiene la oportunidad. Está a tiempo todavía. Tiene la oportunidad. Porque hay un sistema, hay un sistema que eh, necesita cambio. Hay un sistema que necesita cambio. Y, y creo, como lo dije en el programa pasado, que los políticos actual están en. Embriagados de grandeza, de poder, y creen que su mentalidad está por encima de la mentalidad de todos los hombres en República Dominicana y que pueden usarnos como si fueran motíteres a su antojo. Y yo creo que eso en República Dominicana tiene que cambiar. Vamos a una pausa. Buenos días, buenos días. Sean todos bienvenidos a este segmento especial Copnación de la Cooperativa Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples. Yo soy Erika Decena y me encuentro al lado de un extraordinario hombre. ¿Cómo te sientes, Iván? Un placer, gracias. Mi nombre es Iván López, ya todos me conocen. Erika, es un placer estar contigo acá en tu segmento. Gracias. Eh, óyeme, el pueblo. Quiere saber más y más de la cooperativa, de lo que es COPNación. Claro, en la semana pasada, bueno, ayer estuvimos hablando acerca de la cooperativa y muchas personas se entusiasmaron por las redes y empezaron a preguntar, incluso llamando, porque deseaban saber más de lo que ofrecemos y cuáles son los beneficios que le traemos a los socios, señores. Y les, les repito nuevamente que somos una cooperativa abierta. Pero una o sea, pregunta, Erika, uh -huh. ¿qué diferencia hay entre la... Cooperativa Copnación y otras cooperativas por ahí, sin discriminar a nadie. O sea, ¿qué ofrece Copnación? Porque tiene que ofrecer algo bueno. De tener tanta demanda como tienen ustedes, significa de que hay algo más allá de lo normal, de lo que la gente... Claro que Percibe. sí. Mira, Iván, aparte de nosotros ser una cooperativa abierta, somos una cooperativa de ahorro, crédito y servicios múltiples y tenemos muchos planes y servicios novedosos y diferentes a otras cooperativas. Eso es uno de los eso es uno de los puntos que nos diferencia con otras cooperativas. Tenemos un programa Hambre Cero, que ayer estuve hablando de ello. Eh, programas de reparación y construcción de vivienda. Mira, um, ahí en, en, en hambre cero, ante hambre cero, reparación de vivienda. Sí. O sea, ustedes reparan las viviendas, las personas, es un préstamo, ¿Cómo, ¿cómo es el procedimiento? Porque muchas personas quisieran por lo menos saber, un, tener un poquito más de información en cuanto a esa área se refiere. Sí, mira, ¿sabes que hay personas de escasos recursos que a veces no tienen eh, bueno, la posibilidad económica para poder construir su vivienda? Eh, y nosotros le damos la facilidad de que tenemos un equipo de ingenieros y arquitectos que, que trabajan en esa área. Le damos la facilidad que, si tiene el propio terreno, la persona, pues nuestro equipo vaya allá, le dé la facilidad, le financie la vivienda, los materiales e incluso se la ayuda a construir. Todo o sea, eso. Una, una preguntita ahí, un énfasis ahí. Uh -huh. eh, si la persona no tiene un terreno, ¿qué pasaría? Porque tú nombraste algo ahora. Cuando la persona tiene un terreno, entonces Com nación va y le repara o le construye su casa. Exacto. En caso de que no tenga ninguna casa, sino el terreno le construye una casa. Y las personas que no tienen terreno... Estamos trabajando para eso, para las personas que no tienen terreno, ver cómo le podemos hacer un financiamiento, eh, un préstamo, ya sea para que lo adquiera, y ahí o sea, mismo que, ayudarle. Que Estamos el, trabajando. el pobre con ustedes se salvó. Así mismo es. Y esto es uno de los beneficios que ofrecemos y que a la sociedad dominicana le, le va a satisfacer y le va a ayudar en bien, en realidad ya hay muchas personas que se están sumando pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla y realmente sean socios para que se hagan socios y disfruten de los de beneficios que tenemos, porque o, son muy o sea, buenos. siendo socios de la cooperativa disfrutan de, de todos esos uh, claro, planes en ahorros, préstamos ahorros escolares para vacacionales universitarios, ya estamos arribando a acuerdos con grandes universidades como la Universidad Evangélica eh, y con demás universidades estamos y, en ese y una cosa, en la reparación de, de las viviendas, o sí. sea que un pobre que tenga una casa hecha de zinc o de madera, con su techo de zinc, eh, la cooperativa le ofrece a ellos la facilidad de que ellos puedan tener su casa hecha de betón sí. y su techo de betón también. Así mismo es. Prácticamente me imagino que esa cooperativa va en cierta forma a hacer que la pobreza de República Dominicana desaparezca. Claro que sí, ese es, ah, uno, ese es uno de nuestros puntos específicos, ayudar a la población pobre, a esa población que a veces no le dan, no le brindan ayuda, uh -huh. ese pueblo que es a veces olvidado por lo, por las instituciones que. Ahora bien, tú dijiste algo ahorita. Uh -huh. Ya estando en la reparación de la vivienda, tú sabes que la gente no come con cemento y varilla, como dicen por ahí, <laughs> entra lo que es el proyecto Hambre Cero. Sí. El Hambre Cero. Uh -huh. O sea, ya no va a haber más hambre. ¿O cómo es? Porque bueno, dice hambre cero. <laughs> Déjame explicarte un poco acerca de este programa. Hambre cero es uno de los programas de la cooperativa Copnación, como le había dicho. Es un programa que consiste en financiarle o ayudarle a las personas a que cuenten con su canasta familiar, su alimento mensualmente. Lo hacemos que inmediatamente la persona tiene su comida, eh, la, la financia un periodo de tiempo, inmediatamente luego le damos la otra y así sucesivamente. O sea que eso ya... siempre incentivando a que las personas puedan eh, ayudar a mejorar también su historial crediticio, porque eso entra ahí. Hay personas que también tienen un historial crediticio muy mal. Y nosotros le ayudamos por esta vía, le empezamos haciendo microcréditos pequeñitos. O sea que ustedes le dan la facilidad de aquellas personas que han, han sido, prácticamente una palabra fuerte, uh -huh. desahuciada por los bancos Así o desahuciadas por los préstamos. Esa persona, ustedes la, la acogen. La acogemos, claro que sí. porque Y le, nuestros, le brindan la ayuda. Claro, son nuestros socios. Para poder disfrutar de todo eso, deben ser socios y como socios, pues no lo podemos echar a un lado. Debemos brindarle los beneficios y ayudarle a esas personas a que limpien su historial crediticio. Eso es uno A, o sea, todas las personas realmente a veces, todo, todo a veces hemos quedado mal en una etapa de nuestras vidas y para eso estamos nosotros, realmente para ayudarle a, a limpiar su historia al crediticio y a que el socio pueda disfrutar de todos los beneficios que tenemos como copnación. Mira, es bien interesante de que haya una entidad y más cristiana, de que le dé la facilidad a aquellas personas que no tienen recursos para que ellos también puedan vivir una vida digna, Mientras estén en la tierra. Así mismo es, y no nos podemos olvidar del ala social que tienen las cooperativas. En realidad, la cooperativa de nosotros es una cooperativa diferente. Es una cooperativa que, que viene a revolucionar el pueblo dominicano y es una cooperativa que está trabajando, aparte de los planes, está trabajando con el pueblo pobre, con el pueblo menospreciado. Cuéntanos un poquito esa ala social. O sea, ustedes hacen obras sociales. Exacto, hacemos actividades. Eh, Operativos médicos. Pero esas obras sociales no son préstamos, o sea, son obras no, son sociales. obras sociales. Eso donde se, eso se, se dio y ya se dio. Exacto, eso Do se aleja de los préstamos y demás. Esos son obras para las personas de, de bajos recursos, las personas de carentes recursos. Y le brindamos, eh, bueno, por así decirle, ayuda a esas personitas que no tienen la capacidad, porque son muchos los que están así en nuestro Pero, país. Eso está bien. Claro que sí, eso, eso nos identifica como, como un punto súper especial dentro de nuestra cooperativa. Entonces, podríamos decir que esa es la gran diferencia entre COPNación y las otras cooperativas que están alrededor del país. Claro que sí, incluso Pero, yo quiero que, por favor, señor director, me pongan las imágenes de, de, de las obras sociales que hemos realizado. Uh -huh. eh, están pasando por ahí, la pueden ver. Eh, o oh, mira, sí, puedo ver en realidad que COPNación se está dedicando en cierta forma a esa área de, de la vida o, de, o, de, o de, los, de los dominicanos, que ha sido prácticamente donde Así mismo es. Bueno, Iván, muchas gracias por, por acompañarme en este segmento tan especial. Eh, eso es todo por el momento. Muchas gracias por, por sintonizar Proyecto Nación y este segmento COPNación. A continuación vamos a una pausa comercial. Muchísimas gracias, Erika. Escuche usted, señor presidente, honorable señor presidente de la República Dominicana. Excelentísimo presidente de nuestra nación, licenciado Danilo Medina Sánchez. La justicia en República Dominicana está corrompida. La nación está en la expectativa, esperando ver un resultado de una verdadera aplicación en el sistema judicial con un proceso nunca visto de corrupción en nuestra nación. Entendemos que la voz del pueblo está en su despacho. El pueblo está reclamando una verdadera justicia y que la impunidad en nuestra nación sea detenida en el despacho presidencial. Esperamos, señor presidente, una respuesta, porque el pueblo está indignado. Nosotros, los cristianos, los más necesitados, el pueblo está esperando una aplicación de justicia en República Dominicana, señor presidente, porque la justicia en nuestro país está corrompida. Muchas gracias, señor presidente.